Bienvenida familia del fútbol, familia de la Chilean Premier League, la familia que disfruta fin de semana de los partidos más intensos del fútbol chileno. Esta vez la definición de la B. Católica frente a Copiapó y Magallanes frente al Audax Italiano. En dos partidos que definen la quién va a primera B y quién puede clasificar a la sub. Mario. ¿Pero qué le preocupa a Mario? ¿Está nervioso? ¿Qué pasó? Los nombres jugadores, no sé quién está jugando. Mario Lepe. Tatapatos. Hay jugadores de Católica que ganaron un tetracampeonato. Fonsalía. No, también está ya, mira, ¿sabe qué más? Disimule, a ver si el buen yo bueno, ya esa guay no me cuesta mucho. Un partido, como les decía, que define muchas cosas, ¿cierto, Mario? Sí, define hartas cosas. Muchas cosas. Copiapó, que tiene exjugadores de la U, como el Torito de Fresia, también está Jorge Luna en el mediocampo, y lo dirige el Hueso Asai. Y la Catón, Linares, Parot, Cindy Cueva, San Pedri. Buenos jugadores, po. No era que no callaba ningún jugador. Si quieres te digo, la sub-9 de Copiapó, con el nombre completo y churrut. Y lo que desayunaron también. Pasó del viejo senil al loco Bielsa en menos de un segundo. ¿Usted sabe por qué se llama Copiapó, no? No me diga que va a salir con el mismo chiste ese de Dinamita Show y digo, ¿cuándo llegaron los cinco de los españoles? Copiapó. Ya pasó hoy ese chiste. Es que lo copié, po. Oiga, Mario. Dígame. Usted está en una contradicción. Una contradicción vital, como la vida misma, entre la razón y la pasión. A veces lógica, objetiva y coherente, y otras subjetiva, radical e ilógica. Y el movimiento... Mario. Dígame. Lo digo porque, por un lado, quiere que gane Magallanes y se salve, y por otro, que pierda Católica para que la U pase la Sudamericana, nada más. Ah, no, yo... El que fue el mejor fútbol, ¿no? Para Copiapó. A ver si sale algo aquí, Mario. Solo. Ya, go. Tan rápido, hoy la defensa de Católica. ¿Cómo a se los agua, cuatro Mario? Minutos. Un golpe al hincha de Católica y al hincha de Magallanes. Y la U y los que queremos meternos en la Sudamericana. ¿También pienso en la Sudamericana? Sí, pues, ¿por qué no? Por supuesto que sí. De hecho, pienso en ganar la Sudamericana. Invicto y con gol de Jason Vargas en la final. Oiga, la U de Conce se la va a comprar un millonario. Creo que chanta, sí. Pues medio chanta, no sé, tiene que ver con los representantes para variar, pero bueno. No, si cualquiera se puede comprar un... ¿En serio? Sí, yo me voy a comprar uno. Ya tenía que salir él también. Yo me voy a comprar uno, como los hijos de Punitaki. ¿Se va a comprar un equipo? ¿Los hijos de Punitaki? Sí, señor. Ah, por eso. ¿Usted es el dueño de los hijos de Punitaki de tercera vez? No me lo voy a comprar. ¿Me parece? ¿Buena adquisición? No, está guayando. Pero me voy a comprar un equipo. ¿Está guayando? O sea, en realidad no me lo voy a comprar, va a ser una transacción. El Rodelindo Román. El Rodelindo Román. Está bien que se haya ido, que lo haya sacado del profesionalismo Vidal, pero... El Arturo se lo quiera el equipo, no va a andar vendiéndolo, ni mucho menos. No, me lo cambió por una botella de pisco, weón. ¡Ah! Lo cambió por una botella de pisco. ¿Quién no me cree? ¿Me entregó el rol al lindo Román? No, lo que yo no creo es que usted le haya sido capaz de dar la botella de pisco. Así que me lo compro y me voy a llevar a Jason Vargas, Andía. Y a recién echado del Cruz Azul, el señor... ¿Iván Morales? Iván Morales, ya lo tengo listo. ¿Por qué quiere hacer esa montonera de bosta en el equipo? Nadie lo va a ver. Para que los demás aprendan lo que no se tiene que hacer en el fútbol. Ah, una labor educativa. Sí. Es lo que la U nos enseña semana a semana. ¿Se imaginaba un gol de Copiapó tan tempranero, Mario? Eso promete... Y van a ver más. ¡Un cagazo! A ver qué hace el monito, a ver qué hace el monito. El monito Arancibia. ¿Entró? No, qué bola. ¿Cuánto sabe el monito Aravena, Mario? ¿Cuánto sabe? Aravena, no es Arancibia. No, este el monito Aravena. Tiene apellido de ídolo de Cruzado. Se hizo un picnic el monito Aravena. Un golazo de Católica. 1-1. Celebra mañana. Oiga, el monito Arancibia anda prendido.
No sé cuál es el monito de la arcilla, pero si está. Aravena. Anda prendido. El Nacho Quintero. ¿Se acuerda del Nacho Quintero? Este se llama Maxi Quintero. Nacho Quintero es un abuelito ya. Tiene 14 bisnietos. Y dos chos nietos. El otro jugó en la casa también. Colo-Colo y Católica. Piero Massa. Escuela de peluqueros Piero Massa. Inscríbase en la escuela de peluqueros de Piero Massa. Mire. Gol de Copiapó. Gol de Copiapó, la defensa Católica otra vez paviando. Oiga, qué partido. 13 minutos, 3 goles, sí, los grita. Sí, en haber harto goles. Pero pillaron pajaroneando a Milla la defensa de. No, es que Luna lo sorprendió a todos y Peranich es un arquero que nos dio el ancho en Católica. Yo creo que nos dio el ancho. ¿El arquero? El venezolano Reiner Castro, muy despierto para recibir el pase entre líneas de Luna. La lleva Luna, Mario. Tengo una duda. Este Luna es luna llena, luna nueva, luna creciente, cuarto menguante. Era llena y asoma su carita en la cordillera. Se lo toma en serio el partido Católica, la Sudamericana es importante, al igual que la U. Mire, justo viene. Gol. Lo empató la Cato. ¿Gol de quién? ¿De San Pedro? No, ¿quién más va a ser? El monito Aravena, el mejor jugador del torneo. ¡Qué vendido que estás! No, no. Me pasé unos pueblos diciendo el mejor del torneo, considerando la mala campaña Católica, pero de que le pone. Bueno, monito Aravena salvando a Católica, lo mejor que tiene el equipo cruzado. Con la llegada de Núñez se ve que hay una intención ofensiva, pero la. Yo creo que se cae atrás. Si cae una bengala, es peligrosísimo. Siempre han sido peligrosas las bengalas. No, pero si cae una bengala en la defensa de la Católica, de los troncos que hay ahí. Se incendio forestal que quedaría con esos troncos. Claro. Hay gol de Magallanes, Mario. Gol de Magallanes, 1-0. Y pareciera ser de que quiere soñar con quedarse en primera el equipo centenario. Bajaría la Católica. Que realmente está perdido con los partidos. Tarjeta amarilla para Alfonso Parot. Si no hay amarilla para Parot, no, es que no está jugando. Oiga, Audax jugó bien contra Cobresal y nada más. Dos goles de Magallanes. Sí, el segundo. Magallanes sueña con permanecer en primera. 4 goles en el primer tiempo. Sí, y terminó el primer tiempo, Mario. Nos vamos a descansar un ratito. Buen primer tiempo. Queremos ver buen fútbol. Buen primer tiempo. Ya, Mario, comenzó el segundo tiempo. Católica Copiapó. Vamos a ver si está igual de bueno que el primero, que tuvo 4 goles. Magallanes está ganando 2-0 en la Florida. Y con esto sueña con salvarse el descenso. Se ve tranquila la gente de Copiapó. Un gol más de Copiapó y se salvan totalmente. ¿Cree que pueda venir? Bueno. Ojalá que hayan hartos goles. El gol. No hay nada mejor que el gol en el fútbol. Y si no hay nada mejor en el fútbol que el gol, no hay nada más, weón, también, que se acuerde de esas cuestiones que se ponía Vasallo acá y que todos agarraron papas. Ah, ¿verdad? En la nariz. Para respirar mejor. La única weá más ridícula que eso era la pulsera del 11 poderes de Margarita que usted le compraba en esa época. Oiga, la compré porque me dijeron que la U iba a tener estadio, weón. La compré hace 20 años y me estafaron. Mentira la weá. Como que bajó la cuota goleadora de los equipos. Yo creo que Copiapó se enteró que Magallanes va ganando y está jugando con más nervios, con más recauda. Cobró penal. Chilena fallida de. Cobró penal, Mario. Para Católica. Magallanes. Tiembla. Desesperanza, Mario. ¿Cómo le va a costar tanto entender la tabla? Si necesita que pierda, Copiapó. Celebra, Magallanes, un rayito de esperanza. Porque tienen los mismos colores. La camiseta. Y la U se lamenta porque está peleando la Sudamericana. Sí. Protagonismo a Piero Massa. Peluquería es Piero Massa. Llévese de regalo con la matrícula, un pito y una tarjeta. ¡Para afuera! Se le fue a San Pedro y Mario. Oiga, tenía razón que viene malito. ¿Sabe qué?
estaba tramitando la nacionalidad chilena, eso es lo que le pasó. Por eso ya no hace más goles. Terminó el partido al final, Mario, 2-2, no hubo más goles. El segundo tiempo pensábamos que podía haber una hecatombe de goles y quedó empatado nomás, dio el pitazo final don Piero Massa. Oiga, tengo una duda. ¿Otra más? Con Piero Massa. ¿Cuál? Es masa de sopaipilla, masa de empanada. Masa madre. Mañana vamos a estar con Colo Colo y la definición del campeonato frente a Unión Española, además de la U con Cobresal. Y ahí van a ver ustedes a quién le hacemos barra. Yo creo que a la U, Mario, ¿cierto? El amor por la camiseta puede más. Sí, no celebro derrota de la U. Suscríbanse, muchachos. Nos convenga. Acuérdense, suscríbanse, muchachos.